Las noticias falsas pueden hacer que las personas recuerden sucesos que nunca sucedieron. Mi nombre es Nora Beltrán, PhD en comportamiento humano, y está para mí, me da un enorme gusto poder compartir con ustedes y continuar con esta serie de aprendizaje que tiene que ver con estas competencias que es importante que tú, que yo, que todos los que están a nuestro alrededor las podamos desarrollar. Ya no hay vuelta atrás, esta es la cuarta era de la revolución industrial. Les he venido contando desde hace varios meses acerca de la inteligencia artificial, acerca de la tecnología, cómo se está manejando y de todo lo disruptivo que está ocurriendo en este momento. Hoy les voy a hablar acerca del pensamiento crítico. Realmente estoy muy inquieta por ese tema desde hace mucho tiempo. ¿Por cuál razón? No nos lo han enseñado en la escuela, no nos lo han enseñado a la mayoría de nosotros en el colegio, menos en la universidad. Como que el pensamiento crítico no es a la orden del día, así que esta es una competencia que debemos desarrollar. Pero ¿qué pasa con esas noticias falsas? Que ahora, pues con las redes sociales, pues una noticia falsa sencillamente se puede ir hacia el mundo muy fácilmente y hacer viral. Y aunque Facebook o las redes sociales han intentado, han querido controlar esto, ha sido imposible. Como no tenemos pensamiento crítico, sencillamente si algo nos afecta emocionalmente, inmediatamente lo compartimos. ¿Y qué sucede? Se va haciendo una realidad algo que ni siquiera nunca ocurrió. La crítica, como tradicionalmente la conocemos, en lo cotidiano, tiene que ver con personas o cosas donde tú expresas tu desagrado o tu rechazo por circunstancias que ocurren y hablas mal de esas situaciones. Sin embargo, la crítica o el pensamiento crítico tiene que ver con algo que no es emocional, tiene que ver con asuntos que se van a manejar de manera objetiva, desde los hechos, sin incluir las emociones. El pensamiento crítico es el proceso disciplinado intelectualmente de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar o evaluar de manera activa y hábil la información recopilada por observación, por experiencia, por la reflexión, por el razonamiento o por la comunicación, como una guía por la cual tú te orientas para actuar o cambiar tu modelo de creencias. Miren, yo les quiero comentar algo con respecto al pensamiento crítico. Ya está comprobado que el cerebro humano es altamente vulnerable a la información que recibe. Para el cerebro, como lo hemos visto en otras ocasiones, es prácticamente lo mismo pensar que hacer. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado a lo que nos exponemos para que pudiendo tener unas habilidades, unas capacidades de pensamiento crítico, nosotros podamos hacernos a nuestra propia idea, revisar qué sí es y qué no es, por lo menos darnos el tiempo, tomar el aire antes de entrarnos en un proceso emotivo que nos impida ver con realidad las cosas. Un pensador crítico siempre está atento de identificar inconsistencias, incongruencias en la información que está manejando. O sea, tiene ojo de águila para encontrar esas incongruencias. O sea, es consistente, sistemático. Y por sobre todo, como les dije anteriormente, un pensador crítico reflexiona de una manera muy consciente con las posturas que adquiere con respecto a sus creencias, a sus valores, a sus sentimientos y evita anteponerlos para la toma de decisiones. Les voy a sugerir algunas maneras para pensar críticamente. Preguntas básicas. ¿Qué sabes? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Eso será correcto lo que aprendiste, sí o no? ¿Y de qué manera pudieras encontrar otro tipo de soluciones? Pregunta, yo soy súper amiga de las preguntas y de lo que yo llamo modelos de precisión. Otra manera es omitir los supuestos básicos. La mayoría de las personas suponen, supongo que no puedo ir al viaje porque tal vez no me va bien. Supongo que no puedo hablar con alguien porque de repente no me atienda. Hacer ese tipo de suposiciones implica que tú no estás haciendo uso de ese pensamiento crítico. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros procesos mentales. Resulta que nosotros los seres humanos tenemos aquí grabado, aquí en nuestro, yo siempre les hablo del órgano activador reticular, una cantidad de creencias, de valores que están incrustados aquí adentro de nosotros y de prejuicios que impiden que nosotros veamos la realidad de las cosas.
Entonces yo los invito a que tú te des cuenta qué es lo que tienes aquí en tu cerebro antes de expresar algo, antes de ir hacia un proceso de análisis y evitar dejarte llevar por la emoción. Para este caso hay que procurar siempre ser lo más objetivos posibles. De otro lado, en la medida en que tú tengas más conocimiento, en que tengas la oportunidad de compartir con otras personas que tengan igualmente un pensamiento crítico y que tengan desarrolladas otras habilidades como estas que les hemos comentado en los episodios anteriores, pues sencillamente tú poco a poco y nosotros todos vamos desarrollando un pensamiento propio, un pensamiento que nos permita, así vayamos, ¿sí?, en contravía de las otras personas, sencillamente tú mismo te haces tu propio proceso porque ya lo reflexionaste, lo analizaste, lo revisaste y no lanzaste juicios a priori. Así que pensar por ti mismo, eso es algo extraordinario. Y por supuesto, el pensamiento crítico no se utiliza el 100% del tiempo. Sencillamente tú, como habilidad, como herramienta, decides en qué momento lo aplicas, para qué tipo de resolución de problemas, para qué tipo de resolución de situaciones, en qué momento tú lo aplicas. Porque todos los seres humanos, como dicen los grandes pensadores, en algunas ocasiones podemos ir hacia esa indisciplina de la falta de análisis y entonces pues tenemos que entender a nosotros mismos y a los otros de que no siempre están las personas en un análisis crítico total o en un pensamiento crítico. Así que, queridos amigos, pues la invitación es a que antes de ir a juzgar, a prejuzgar, a dejarnos llevar por la emoción, a dejarnos llevar por nuestros prejuicios, por nuestras escalas siempre de valores o de creencias que a veces no son las mejores, pues tomemos el aire, respiremos y revisemos de qué manera podemos hacer un proceso analítico racional para que nosotros podamos poco a poco ir avanzando en esta capacidad maravillosa y competencia de volvernos pensadores críticos, tan necesario en este mundo que está avanzando y en estas situaciones tan disruptivas que se presentan en este planeta Tierra. Si te gustó este video, te agradezco que lo compartas con las personas que conozcas y pues nos sigas en las redes sociales. Así que nos vemos en el próximo episodio de las competencias que es importante que desarrollemos. Te las estamos dejando enunciadas para que tú tomes una decisión, pongas un plan de acción, como decía Anthony Robbins, le pongas fecha y te pongas a trabajar ya en ellas. Estamos a tiempo. Nos vemos.